Da que pensar, pues que hay una relación con quienes han padecido antes o alguna infección estomacal o, o han sido víctimas de picadura de algún mosquito. Entonces esto causó preocupación mundial. Han venido eh, médicos de la Organización Mundial de la Salud a, a ver eh, expertos ¿no? en epidemias, ¿no? Qué es lo que, qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, se trata de una enfermedad pues, que eh, ataca el, el sistema nervioso y que eh, se manifiesta eh, con la parálisis de principalmente de las piernas, las extremidades inferiores, eh, y va avanzando hasta en algunos casos, no muchos, eh, creo que es un 5%, que finalmente hay un desenlace fatal, ¿no? con muerte. Así, don Francisco, bueno, y también eh, particularmente este, esta epidemia o este síndrome se ha originado en la libertad en el norte. Yo recuerdo hace muchísimos años ya, ¿se acuerda usted del cólera que también a través o a raíz del fenómeno del niño se dio en el norte y fue propagando, llegando incluso hasta la capital, don Francisco? ¿eh? Claro, ese, el, el, esto se propagó por, por todo el Perú, eh, fue un virus que llegó en buques, ¿no? En, uh -huh. una, embarcación que eh, eh, arrojó sus desechos al mar y, y, y esto, esta contaminación llegó a unos peces y los peces al ser consumidos, bueno, y, y tuvo una, una eh, velocidad de contagio increíble, impresionante, porque en pocos días el asunto se convirtió en una peste, en ¿no? una plaga, una epidemia que afectó a miles de personas. Pero no ha sido así con esto del síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica que incluye un conjunto de trastornos autoinmunes caracterizados pues, por una parálisis ¿no? eh, en las extremidades inferiores. ¿no? Eh, el, 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 ataca la, la mielina, ¿no? que es algo que cubre las células nerviosas, las neuronas. Y, y eh, lo, lo bueno en medio de esta desgracia, que se han presentado inusualmente tantos casos, ¿no? es que los médicos, los expertos de la salud, han podido eh, detectar a tiempo de qué se trataba y han actuado de manera eficiente, ¿no? con lo cual ya el, eh, se... El, se va el, el temor porque al, al final cuando uno no conoce realmente lo que está sucediendo es que cunde eh, el, 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 el pánico, pues cunde el temor. ¿no? Ahora ya sabemos de qué se trata y eh, las autoridades han puesto eh, la información a disposición de la prevención ¿no? y personal de salud. Eh, a, a, se ha desplazado inmediatamente a las zonas en las que se presentaron algunos casos y eh, está tomando las medidas eh, eh, que corresponden, ¿no? Bueno, sí, exacto, don Francisco, y también a... Aparte de ello, eh, se está presentando en personas de ambos sexos, ¿no? eh, de los 30 y también de los 50 años. Estamos por ahí, estamos por ahí. Pero también se puede presentar junto a infecciones virales, como en este caso el Zika, influenza, también enfermedades gastrointestinales, la neumonía con micoplasma, también el herpes simple, también eh, con el SIDA se está tomando en cuenta también uno de los casos que se han presentado. Y como lo mencionaba don Francisco Arteche, también son cuatro síntomas muy característicos, muy principales de este síndrome, que es el caso de la debilidad muscular en los hombros, eh, también otro es el que afecta la cubierta de los nervios, luego también es la parálisis que comienza primero en las piernas, y luego se, se va ampliando hacia los brazos. Y también eh, cerca de la pérdida de la función muscular, se va debilitando eh, la persona. Ya tenemos un invitado, don Francisco. Así es, estamos con la grata compañía del doctor Manuel Kimber, el ex viceministro de salud, a quien hemos invitado para conocer eh, algo más de, de, esta, de esta enfermedad que ha presentado casos ya también en Chimbote uh -huh. y en Piuras, el último que han que han encontrado. Entonces, doctor, muchas gracias por atender la invitación. Gracias a usted, buenos días, señor Francisco. El, 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 eh. la, la idea es contar la verdad, ¿no? Porque existe temor y, y hasta cierto punto, claro que hay que tener temor. ¿no? En realidad, el síndrome de guillain es un conjunto de síntomas y, síntomas y signos que pueden obedecer a diferentes causas en el episodio actual que se ha concentrado en una ciudad del norte se ha encontrado un número un poquito mayor a lo esperado no es demasiado grande sino que se han concentrado habitualmente eh, se espera que haya un caso por cada 100 mil habitantes para el perú nos correspondería como 300 sin embargo años anteriores hemos tenido menos de 200 al año lo llamativo en este caso es que se han concentrado, o sea que en un lugar donde se esperaría encontrar, cuando muchos, 12 casos al año, han aparecido más de 22 en pocas semanas. Y esto es lo que consideramos un brote desde el punto de vista epidemiológico. Y la respuesta del Ministerio de Salud a través del Centro de Control de Enfermedades ha sido concurrir inmediato a los lugares donde se ha presentado el problema, hacer las investigaciones correspondientes. Apoyar a los médicos que están haciendo el manejo clínico de estos pacientes y recoger información para tratar de identificar cuál ha sido el evento precipitante. En el caso actual aparentemente se trata de una reacción. Siempre el síndrome de Guillain-Barré es una reacción de nuestro sistema inmune y nuestro sistema de defensa del organismo que equivocadamente se ataca a sí mismo. Esto Puede ocurrir en diferentes eh, condiciones, la, la famosa fiebre reumática, en el cual los anticuerpos atacan las válvulas del corazón y las articulaciones, después de haber tenido una infección por estreptococo. En este caso, el, el síndrome de Guillain-Barré es una respuesta exagerada del sistema inmunológico que parece corresponder a una infección de enterovirus, aparentemente del grupo Coxsackie. Eh, esto a las personas comunes y corrientes no les interesa mucho, o sea, no les interesa saber cómo se llama el asesino, sino dónde está el asesino para que no me mate, ¿no es cierto? El nombre es materia de, de precisión para los que hacen la investigación. Lo importante es que eh, este episodio ha sido precipitado por una infección intestinal que puede ser contraída simplemente por falta de higiene. Y una vez más, la recomendación más sencilla, igual con el síndrome respiratorio agudo severo, con la enfermedad del cólera, lo que tenemos que hacer es tener buena higiene personal, lavarse las manos, tener higiene de los alimentos, tener higiene en la casa, tener higiene en la calle. Es preocupante como pese a que ahora hay muchísimos lugares donde hay depósitos para arrojar la basura, la gente sigue arrojando la basura al suelo. Van en el carro, sacan la mano por la ventana y botan en la basura a la calle. Eso es lo que precipita estas eh, infecciones que se propagan básicamente por nuestra mala conducta. O sea, a lo largo de los años siempre repartimos lo mismo. No es tanto la bacteria la responsable de las epidemias, sino nuestros hábitos. Si tuviéramos buenos hábitos de higiene, controlamos las enfermedades. Cuando la epidemia del cólera hubo un avión de aerolíneas argentinas que llevó a, a Los Ángeles. A un locutor de la televisión norte eh, argentina que se había infectado con cólera. Lo sorprendente es que, a pesar de que ese fue un caso de cólera, no hubiera un caso secundario más que dos o tres en, en Los Ángeles. Y esto es porque los sistemas de saneamiento ambiental y los hábitos de higiene de las personas no facilitaron la propagación. En este caso, una vez más, lo que hay que hacer es recordarles a las personas que tienen que lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño. Y que hay que buscar que en todos los lugares, así como hayan lugares adecuados para defecar, hayan lugares para lavarse las manos inmediatamente después. En el Perú se han hecho grandes campañas de construir letrinas a lo largo y ancho del territorio, letrinas que desgraciadamente no se usan mucho y para colmo no existen las facilidades para lavarse las manos después de haber usado la letrina. Sí, yo, yo voy a hacer un comentario que tal vez pueda resultar desagradable, que no nos guste. Pero es un comentario que recibí yo de un amigo que vino de, de Europa y, y, y me dice algo que comparten algunos ciudadanos que viven en Europa y es que eh, sienten mal olor en la ciudad de Lima. Así es. ¿no? O sea, nosotros no sentimos eso que estamos acostumbrados pero los que vienen de otras ciudades se dan cuenta, ¿no? entonces sienten un mal olor que es producto, yo supongo, no, entre otras razones a la eh, existencia de basura en las calles, basura ¿no? que no se recoge. Hay municipios en donde es clamoroso el descuido por el recojo de la basura. También eh, nos hemos acostumbrado un poco al olor, ya no se siente tanto. Pero el olor de las harineras, las fábricas de pescado soltaban al ambiente un olorcito que se queda concentrado. Como estos días que tenemos ya de nuevo. Comenzaba a aparecer nuevamente la neblina, este techo bajo de lima que impide que se renueve el aire que respira la gente y permite que se mantengan estas sustancias que producen ese olor desagradable. ¿no? Que un chimbote es tan fuerte, ¿no? Tan intenso. Bueno, todos los lugares donde se ha concentrado la industria de la harina de pescado, la harina de anchoveta, ha generado este olor que la gente ya prácticamente lo, lo siente tan natural que ni se da cuenta que existe. ¿no? Bueno, depende de la, la actitud que hay respecto a estos olores, de que Banchero decía así huele el, el dólar, ¿no? sí, <laughs> es el sí. dólar. <laughs> sí, el olor del dólar. Sí. Desgraciadamente a veces preferimos este la, el beneficio económico antes que la tranquilidad. ¿no? Nosotros podemos estar llenos de dinero y con mucha mucho agobio, mucha tensión, mucha mucho estrés. Yo creo que entre las cosas más saludables es lograr tener un ambiente grato en el que uno pueda descansar. La paz también es consecuencia de que no tengamos estímulos nocivos alrededor. La contaminación del ambiente no es solamente por olores sino también por ruido. O sea, la campaña de evitar que la gente use indebidamente la bocina, el claxon de los automóviles, es importante. Hay que respetar el derecho a la paz, el silencio como espacio en el que uno puede encontrar paz para su meditación, para su desarrollo, para su, su estudio. El, el, un paciente con este síndrome, ¿cuál es el tratamiento que le dan? Bien, en la época en la que yo todavía hacía práctica cotidiana, Recibí pacientes con este problema. Me acuerdo de un joven soldado que nos habían enviado de Chanchamayo, lo recibimos en el hospital Cayetan Heredia. El problema comenzó con parálisis en los miembros inferiores, pérdida de fuerza y luego parálisis en los miembros inferiores. Y va progresando hasta comprometer los músculos de la caja torácica, los músculos respiratorios. Y esto es lo que pone en peligro la vida del paciente. Si no respira, se puede morir. Hoy en día contamos con ventiladores. En los años que yo les cuento, teníamos un aparato que se llamaba pulmón de acero que lograba una especie de, de estímulo mecánico sobre las paredes del tórax para que el paciente pudiera respirar. Además de eso, las enfermedades virales habitualmente tienen, son autolimitadas. Entonces tienen una fase de crecimiento y luego llegan a un máximo y comienzan a disminuir. Entonces todo lo que tenemos que hacer es mantener vivo al paciente en tanto la infección todavía está produciendo esta respuesta de anticuerpos, porque tarde o temprano esto va a disminuir. Entonces, si mantenemos al paciente vivo durante la época más crítica, el momento más crítico de la enfermedad, el paciente se va a recuperar. Habitualmente se recuperan al 100%. Un pequeño es que porcentaje. Un suero, algo? Se, se ha administrado diferentes eh, eh, te, eh, agentes terapéuticos, eh, inmunoglobulinas, interferón, diferentes agentes terapéuticos para tratar de frenar el, el avance de, de la infección viral. Usted sabe que las enfermedades virales lamentablemente no tienen una, eh, una terapia tan eficaz como las enfermedades bacterianas. Entonces todo lo que tenemos que hacer es confiar en la capacidad de nuestro organismo para defenderse de la infección. El problema es que en este caso la propia defensa de la infección es la que produce daño. Pero como sabemos estos procesos tienen, como le digo, un inicio, un máximo y una recuperación. O sea, lo que tenemos que hacer es sostener al paciente en tanto llegamos a la fase de recuperación, luego del cual el paciente se recupera habitualmente al 100%. Hay algunos que mueren, hay unos pocos que quedan con secuelas, pero en general es una enfermedad, que es, es una síndrome que cursa eh, de forma autolimitada a la recuperación total. Ahora, la recomendación para cuidarnos de esto. Es la higiene, me, me indicaban que, o sea, no es solamente que nos ten, lavemos las manos, sino que la ropa tiene que estar limpia, el ambiente en donde uno. En pues, general, ¿no? lo, digamos, lo que se suele recomendar al paciente es la higiene personal. El resto es un poco responsabilidad del gobierno municipal, del Estado, de favorecer que haya un ambiente sano, saludable. En las, en las empresas también es importante que hayan las facilidades para que se tenga higiene en el trabajo. Claro, pero en la misma casa a veces hay zonas en las que no se limpia. Los no lugares no donde se, se preparan marren. alimentos deben estar limpios. Hay gente que dice oh lo limpio al final, mejor es ir limpiando de a pocos. O sea, es importante que tengamos buenos hábitos de higiene personal, higiene en la preparación de alimentos. Esto es muy importante. La gente que tiene que alimentarse en lugares de expendio de alimentos debe ser consciente de eso. Cuando la epidemia del cólera y antes, cuando tuvimos un brote importante de tifoidea en los años 70, encontramos que había una gran asociación de los casos con el consumo de alimentos en vendedor ambulante. Y se investigó si quienes elaboraban los alimentos estaban infectados y eran los que propagaban la enfermedad. Y no era así. Un estudio muy bueno que se hizo en ese tiempo en Lima y en Arequipa, encontró que el principal problema era que las personas no se lavan las manos antes de consumir los alimentos. O sea, en el ambulante no hay dónde lavarse las manos. Si uno va a un restaurante, a lo mejor encuentra un lavatorio para lavarse. Pero en el ambulante no hay dónde lavarse las manos. Y eso significa que uno come sin lavarse las manos. Sí, doctor, uh -huh. me hacen indicaciones que debemos dar pase a un informe que han preparado, ¿no? Un corte. No, nos vamos con el informe. Adelante con el informe, sí. El síndrome de guillain Barré. El síndrome de Guillain-Barré es un trastorno poco frecuente en el cual el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Por lo general, los primeros síntomas son debilidad y hormigueo en las extremidades. Estas sensaciones se pueden propagar con rapidez y tarde o temprano se produce una parálisis en todo el cuerpo. La forma más grave del síndrome de Guillain-Barré constituye una emergencia médica. La mayoría de las personas que padecen esta enfermedad deben ser hospitalizadas para poder recibir tratamiento. ¿Cuánto consultarán médico? Llama al médico si sientes un hormigueo leve en los dedos de los pies o de las manos que no parecen propagarse ni empeorar. Busca atención médica de urgencia si tienes alguno de estos signos o síntomas graves. Un hormigueo que comenzó en los pies o en los dedos de los pies y que ahora se propaga hacia la parte superior del cuerpo. Un hormigueo o una debilidad que se propaga rápidamente. Falta de aire o dificultad para recuperar el aliento cuando te recuestas. Te ahogas con saliva. El síndrome de guillain Barré es un trastorno grave que requiere hospitalización inmediata, porque puede empeorar con rapidez. Cuanto antes se comience con un tratamiento adecuado, más posibilidades habrán de obtener un buen resultado. Son exactamente las 9 con 23 minutos. Ahí está el informe acerca de los pormenores, todos los datos y también lo que son los síntomas de esta enfermedad de guillain Barré. Doctor. Una consulta, ¿y por qué más o menos usted hablaba siempre de este, de este tema del cólera anteriormente, que también causó estragos en nuestro país? ¿Por qué se da siempre en el norte? ¿Por qué esto más o menos se, se ha detectado en la libertad? En realidad, eh, parte del problema está relacionada con las costumbres de las personas y con el saneamiento del ambiente. En el caso de la epidemia del cólera, hubo prácticamente tres brotes simultáneos, por lo menos los, los eh, observamos casi simultáneamente en Guaral, en Chimbote y en Piura. Piura. Esto eh, en el caso de Piura era clamoroso, habían surgido algunos casos en el hospital, perdón, en el cuartel del ejército y en la cárcel. En la cárcel había un pozo en el medio del de, de penal de donde los reclusos sacaban agua con balde, uh -huh. pero entre la cocina y el pozo había un canal de desagüe. Y ellos pasaban con los pies por ahí y luego metían los pies en el pozo. Ajá. Y cuando les hicimos ver que esta era una conducta eh, equivocada, que tenían que cuidar porque con eso iban a contaminar la propia agua que ellos estaban usando para llevar a la cocina, nos dijeron, ah, nosotros somos reclusos, mala hierba nunca muere. Lo cierto es que sí, se murieron dos presos. Ajá. Ahora, había un problema adicional y es que el canal de desagüe... Estaba mal diseñado de manera que el nivel de la tubería donde debía drenar estaba más alto que la tubería de inicio en el penal y lógicamente esto ocasionaba que hubiera un reflujo de desagüe hacia el penal en vez de que el penal drenara hacia la tubería de desagüe. Estas cosas se pueden resolver, se pueden corregir, pero indudablemente si hay malos diseños en los sistemas de saneamiento es posible que se produzcan estos problemas. En Guitos había una cosa adicional y es que había mucha Gente que había perforado la tubería de agua para obtener ilícitamente eh, el servicio de agua potable. Eh, el, el agua en Iquitos era procesada en una planta que además tenía uh, un motor que la bombeaba y este motor funcionaba en base a petróleo. De pronto escaseaba el petróleo, se cerraba la planta, no se cerraba la planta, se detenía el funcionamiento del motor. Entonces, como ustedes habrán visto alguna vez, cuando se, se cierra el suministro, la tubería, si uno abre el caño, en vez de salir agua, succiona aire. Uh -huh. Esto mismo ocurría allí. Y como habían conexiones clandestinas de agua y desagüe, a veces lo que ocurría era que la tubería succionaba de su alrededor, en donde había contaminación con desagüe. Nosotros decíamos que en, en esa época se estaba tomando no agua, sino agüe, mezcla de agua con desagüe. Uh -huh. ¿no? Y esa fue una de las razones por las que se propagó tan rápidamente el problema en esa ciudad. O sea, hay responsabilidad individual de cuidado personal, pero también hay responsabilidad de las instituciones del Estado, de la administración, del gobierno municipal, para proveer de recursos saludables y seguros a la población. Muy bien, don Francisco, estamos ya sobre el final de, del programa. Sí, que tenemos que agradecer al doctor Manuel Kimper por su presencia aquí en VTV Radio y hacer votos por ojalá poder tenerlo pronto nuevamente con nosotros así usted muy amable con todo gusto Francisco cuando lo dice muy bien. muy bien con nosotros será hasta el día de mañana como siempre a partir de las 9 de la mañana con su programa líneas abiertas buenos días permiso